Bueno, acá estamos en el segundo merendero con el presidente, con el señor Jerónimo Sosa, como todos lo conocen de allá de Fran, que nos ha ido a visitar en las 24 horas solidarias. Acá de nuevo cumplimos la gente de Fran, la gente de los alrededores, mis compañeros de trabajo de la fábrica y todo aquel que se sumó a las 24 horas solidarias. Cumplimos por segundo año, Jero querido. Sí, la verdad que de vuelta le tengo que agradecer a todo el pueblo de Fran porque yo sé que han puesto todo un poquito de cada uno, ya lo hicieron el año pasado y ustedes no saben lo que nos ayudan con esto, que a lo mejor con un paquetito de arroz para nosotros es mucho, es un montón, y por eso yo le agradezco desde la institución, le agradecemos. Toda la comisión directiva le agradece a Fran esta cruzada que siempre hace, gracias a Fabricio que pone todas las energías y a todos los chicos que anduvieron Esa movida. en esa movida de la bicicleta. Agradecerle a Milcau que siempre aporta, a cada uno de los franquinos que nos ayudan, a la gente que colaboró, a las empresas, a la gente de todo Fran y de alrededores que se pusieron la camiseta de la Juana Zurduy y de los otros merenderos, yo le agradezco un montón. Yo sé que esto cuesta y cu le cuesta mucho a Fabricio hacer esta cruzada. Yo se lo agradezco mucho a él y a su esposa porque son dos personas, yo digo que son dos ángeles que ayudan a esta gente que tiene menos y que ojalá mucho imiten estas acciones que ustedes hacen, porque hace falta, y más acá en los barrios de Santa Fe. Yo sé que en muchos lugares falta esto de la ayuda solidaria, pero también yo creo que fui un elegido y gracias por elegirnos a nosotros y gracias a la gente que viene y busca esto, que le hace falta. Ahí yo tengo unas cuantas familias que son. Tienen los chicos de bajo peso, desnutridos, que son la mamá y los hijos desnutridos, los papás no tienen trabajo. Yo les agradezco profundamente. El año pasado me hicieron llorar un montón. Eso te iba a decir, no estás llorando, Jero, estás aguantando, estás aguantando, venís bien, venís bien. Este año no, estoy contento porque los conocí a los franquinos, yo sé de lo que son, de lo que es el pueblo de Fran. Me dijeron que me tomaste mucho mate, me dejaste sin agua a casa, tanto tomar mate, Sí, y ¿eh? la paz que hay en Fran, ojalá la tengan siempre, ojalá la tengan siempre, porque yo he ido a Fran estos días que hubo esta movida y me he querido quedar a vivir allá de la paz que se siente. Le agradezco a todos, ya le digo, le vuelvo a agradecer a todos, a los bomberos, al intendente, al Al presidente comunal, señor Javier Enrico que nos prestó el camión para poder venir a traer la también mercadería. al presidente comunal, que es un capo, es el presidente comunal. Bueno, y le agradezco y estoy a su disposición a cualquier persona de Fran que necesite de la Asociación Vecinal de Juana Azurduy, estamos a su disposición porque esto no lo hace cualquiera, lo hace realmente el que tiene corazón y el que tiene ese empuje de solidaridad. Como lo tenés vos, Fabricio, lo tiene tu señora y todos los Todos franquinos. los franquinos, ¿Ya? exactamente. Jerónimo, esto fue. Todos tuviéramos que poner un granito de arena, porque la verdad que uno no sabe cuándo va a necesitar. Pero bueno, los franquinos estamos todos contentos y la gente de los alrededores que te pudimos dar una mano a vos, Jero, así que y a toda tu gente. Y bueno, acá con Gustavo Salinas, el chofer de la comuna. Gustavo, gracias de nuevo por tu participación y por el segundo año que nos venís trayendo la mercadería. Espero que también venga el tercero. Y Jero, Fran está a tu disposición y es un placer poder ayudarte nuevamente. Así Bueno. que, en nombre mío, en nombre de toda la gente que estuvo conmigo, en nombre de todo Fran, te deseamos lo mejor. Un año nuevo maravilloso y esperemos que para el año que viene no haya tanto merendero. Sí, ojalá, Pero ojalá, lamentablemente ojalá. la situación Sí, es otra. la situación es otra. Esperamos que el nuevo gobierno nos ayude mucho, porque nos tiene que poner mucho para ayudarnos, porque estamos bastante caídos. Pero bueno, siempre hay alguien, yo digo que siempre Dios pone en el camino a alguien para que lo ayude.
Y en este caso me pusieron a ustedes que siempre el año pasado y este año me dieron una gran mano. Gracias, Fran, de corazón. Jero, un abrazo y estamos en contacto. Y te esperamos en Fran cuando vos quieras. Va a ser siempre bien recibido. Gracias, gracias.